Bé, bona tarda a tothom. La majoria de l'audiència crec que és coneguda per part de l'speaker que tenim avui. Crec que és, hi ha una qüestió personal. Per mi és un plaer especial i un honor poder presentar a la doctora Elena Serrano, que la coneixem de fa anys, que ella s'havia format, havia fet el seu màster d'Història de la Ciència en el nostre programa. Es va doctorar en el 2012 amb la seva tesi en anglès sobre la Science for Women in the Spanish Enlightenment, i després va aconseguir, després d'estades breus en el Departament d'Història i Filosofia de la Ciència de Cambridge, una altra estada també a Filadèlfia, a la Chemical Heritage Foundation, va aconseguir un contracte postdoctoral en el Departament 2 del Max Planck de Berlín, el Departament de Lauren Daston, on ara està finalitzant, està a l'última etapa del postdoc. En aquests 3 anys, jo crec que el seu creixement intel·lectual és espectacular. Ha publicat diversos articles. N'hi ha un que ja va sortir en els Of Science el 2012 sobre l'espectacle de la nature, de la Pluja en castellà, publicat en els Of Science. Però després hi ha un article a Ambix, publicat el 2013, Chemistry in the City, the Scientific Role of Female Societies in Late 18th Century Madrid, que és un dels articles més citats de la revista Ambix, que em sabeu, és una revista d'història de la química, i això és resultat d'un projecte europeu també sobre Sites of Chemistry, els espais on la química es va desenvolupar pràcticament des del segle XVII fins al XX, i ara hi ha hagut diversos workshops en els últims anys. És un paper realment molt citat i que ha tingut un impacte important. I ara hi ha, crec que està de moment en versió digital, encara no sé si estem les pàgines corresponents, un nou paper d'ella, History and Technology, Making Economic People, the Spanish Magazine of Agriculture and Arts for Parish Rectors. El Semanari d'Agricultura i Artes per a curas párrocos, segurament serà. History and Technology, que ja està publicat. L'Helena també té en projecte la publicació en forma de llibre de la seva tesi doctoral, que ja estava en anglès el 2012 i que esperem que aviat pugui sortir. Crec que ella aborda 2 temes en els quals jo crec que tot el nostre grup té algunes debilitats, és a dir, la ciència de l'il·lustració i el tema de gènere no són pas 2 dels temes majoritaris entre nosaltres, i per tant jo crec que ella cobreix molt bé alguns aspectes que fins i tot hauríem de reflexionar si alguns de nosaltres, i m'incloc a mi mateix, almenys en el tema del segle XVIII i d'altres col·legues que tenim aquí, potser l'hem abandonat excessivament, quan en realitat la il·lustració i el segle XVIII ens ensenya i ens ajuda a pensar molt bé problemes fins i tot contemporanis. Així com de vegades argumentem que l'early modern és molt útil per problemes contemporanis també, per què no el segle XVIII, que segurament està quedant aquí entre 2 mons i l'estem deixant potser d'investigar. Per tant, la tenacitat de l'Helena treballant en aquests temes i el seu dinamisme intel·lectual és clar. Avui ens ho intentarà explicar amb el seu primer paper, Experimentos para el bien público, es deia, crec, no? Mujeres, reformismo ilustrado y ciencia en España, 1787-1808. I recordeu que demà divendres a les 12, al CEIC a l'Autònoma, tenim el segon seminari d'ella, per si voleu venir, Jabón, clérigos y política, l'economia rural a finales del siglo XVIII en Espanya, 1797-1808. Però us deixo ara amb el seu primer seminari. Helena, molt benvinguda, sincerament, i encantats de tenir-te aquí. Bueno, moltes gràcies, és un plaer tornar a casa amb tots vosaltres. I bueno, l'únic que faré la xerrada en castellà, perquè no em sento supercòmoda amb el català, però bueno, podem després parlar en català. I bueno, comencem. Esta es la portada del New Yorker en su número de este mes, del 18 de mayo. Y como veis, es una máquina que podría ser del 19, y el dibujante, que es Bruce McCall, ha colocado diversos personajes con sus inventos. Y el dibujante dice, hay una primera vez para todo, no solo para Galileo o Edison, pero también para el hula hoop o Bob Dylan cogiendo su guitarra. Pero el caso es que aparentemente casi todos los que hicieron por primera vez algo digno de ser recordado son hombres, aislados de la sociedad, enfrascados en sus cubículos en la investigación.
Encontramos a Edison y su bombilla, a Franklin y su pararrayos, a un hombre prehistórico que inventó el fuego, e incluso la rueda la inventa un hombre. De hecho, esta máquina, Zeppelin submarino, solamente hay tres mujeres, que son Marie Curie, cómo no, otra que probablemente sea Ada Lovelace, y hay una sufragista aquí arriba, que bueno, que no sabemos muy bien qué pinta, pero lo que quiero decir es que hace tiempo que los historiadores de la ciencia estamos intentando cambiar esta narrativa de cómo se inventa y cómo se crea conocimiento, y sin embargo vemos cómo la historia esta del hombre genio es difícil de desarraigar. Mi charla de hoy continúa en esta línea de todos nosotros, intentando minar las narrativas que privilegian esta forma de entender la creación de conocimientos y hace invisibles a las mujeres. Pero además intentaré demostrar que poniendo el foco en las prácticas de las mujeres y fijándonos en las cuestiones de género, tendremos un panorama diferente, mucho más rico y matizado sobre las relaciones entre ciencia, sociedad y política. Y ahora ya pues nos vamos al siglo XVIII, a Madrid, octubre de 1787. Y entonces, desde el mes de octubre de 1787, cada viernes, a las 4 de la tarde en invierno y a las 6 en verano, la duquesa de Osuna cruzaba la plaza de la Villa de Madrid y entraba en la sala capitular del ayuntamiento. Sentada a la cabecera de la mesa, presidía durante 2 horas una asociación sin equivalente en la Europa del siglo XVIII, que era la Junta de Damas de Honor y Mérito. La Junta era lo que en la época se conocía una sociedad económica. De hecho, nació como la rama femenina de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y, como sabéis, estas sociedades económicas de Amigos del País estaban inspiradas en la idea de que la educación de las clases populares y la investigación de problemas cotidianos, como por ejemplo hacer el pan, aprovechar los restos de las cenizas de cocinar para hacer jabón o lograr un tinte resistente para los lavados, eran cruciales para mejorar la economía y la moral del país o, como se decía en la época, para lograr la pública felicidad. En 1800, la Junta de Damas contaba con unas 80 socias, la mayoría de ellas aristócratas, que habían tenido acceso a una educación excelente. En 1800 también, la Junta dirigía 4 escuelas para enseñar a hilar a las niñas, 3 escuelas para aprender a hacer cintas, flores de tela y bordar, un Montepío taller que daba empleo a 300 mujeres, 2 colegios para huérfanos y la Casa de Niños Abandonados de Madrid. Y además había algunas socias que gestionaban las dependencias de mujeres en las cárceles de la Villa y la Corte y la cárcel de mujeres de la Galera. Que un grupo de mujeres interveniera en asuntos considerados por los contemporáneos de gran importancia política y social parece ser un caso único en Europa. Hubo más de 200 sociedades económicas en la segunda mitad de siglo y muchas de ellas admitieron a mujeres en la categoría de socias de honor. Estas mujeres eran consideradas mujeres excepcionales, es decir, que no representaban de ninguna manera al resto de las mujeres. No se esperaba de ellas ni siquiera que tendieran a los mítiles de la sociedad. Eran socias debido a un mérito particular. Por el contrario, la Junta era una organización permanente, estructurada, con estatutos y cargos de responsabilidad, que operaba regularmente desde un lugar muy visible y políticamente significativo, el Ayuntamiento de la capital. Por un breve periodo de tiempo podemos decir pues que estas mujeres tuvieron poder. En un momento en el que la Iglesia y el Estado se están disputando el papel en los temas de beneficencia y educación, las mujeres de la Junta encuentran su nicho. En contraposición al periodo anterior, en que estos temas se consideraban casi exclusivamente en el ámbito religioso, ahora estos temas de beneficencia y educación se entienden como asuntos políticos y dignos de atención de las sociedades económicas. La forma de entender la ayuda a los pobres, sin dejar de tener todavía connotaciones religiosas, cambia. Así, estas mujeres, apoyadas por reformistas y eclesiásticos, la Junta de Damas interviene en la educación de las mujeres de las clases populares y en la gestión de los pobres. Las actuaciones de la Junta tuvieron así siempre una dimensión patriótica. Pero además, tanto las mujeres de la Junta como sus contemporáneos enmarcaron sus acciones en el espacio público como femeninas. Subrayaron su condición femenina para defender sus derechos a intervenir en una parcela particular del espacio público. O sea, que digamos que la Junta tuvo entonces un espacio peculiar en el panorama de las sociedades económicas de Europa, pero sin embargo, las mujeres de la Junta compartieron con otras muchas del siglo XVIII, pero también de otros periodos históricos, una estrategia similar para conquistar nuevos terrenos. Es decir, supieron utilizar argumentos de género en su favor. En la charla de hoy me centraré en la gestión
en la gestión por parte de la Junta de la Casa de Niños Expósitos y en los experimentos que hicieron para encontrar un sustituto de la leche materna. Así, entonces, pero antes haré un breve resumen de los debates que tuvieron lugar en la Sociedad Económica Madritense de Amigos del País, que llamaremos Sociedad Económica de Madrid por brevedad, en relación si se debía admitir o no a las mujeres. Estos debates dicen mucho acerca del papel que los contemporáneos asignaban a las mujeres en la sociedad. Bueno, entonces, primero una primera parte más breve y después ya me centraré en la gestión, como veis, que tiene otras dos partes. Bueno. Como es bien sabido, la mayoría de las sociedades económicas españolas se crearon por iniciativa de Pedro Rodríguez de Campomanes, que fue uno de los más influyentes políticos españoles durante los años 80, y en su discurso sobre el fomento de la industria popular de 1774, Campomanes exponía varias medidas para promover el desarrollo del país. Y entre estas medidas estaba la creación de sociedades económicas en las que se agrupaban aristócratas, clérigos y artesanos instruidos, con el objeto de producir y comunicar conocimiento útil. Como decía, que sirvieran, según las palabras de Campomanes, para desterrar el ocio y promover la industria popular. En relación a la población femenina, había dos asuntos que preocupaban particularmente a Campomanes. Primeramente, Campomanes consideraba que la mayoría de las mujeres eran o bien ociosas o bien no aprovechaban el tiempo que les dejaban las tareas del campo. Campomanes calculaba que si los 4 millones de mujeres en edad de trabajar se pusieran a hilar, el país ganaría más de 1 billón de reales de vellón. El otro asunto que preocupaba a Campomanes y a las reformistas en general era la percepción de que las mujeres consumían excesivamente géneros extranjeros, lo que perjudicaba enormemente la industria local, principalmente la textil. La Sociedad Económica de Madrid se fundó al año siguiente de la publicación del discurso, en 1775. Esta sociedad reunió a las élites intelectuales del país y llegó a ser un importante órgano de consulta del gobierno. La propuesta de admisión de mujeres se produjo solo 4 meses después de que la sociedad económica comenzara sus actividades y se planteó como una manera de poner remedio a los problemas que hemos mencionado. El socio José Marín argumentó que si algunas mujeres, concretamente las hermanas, hijas y esposas de los socios, fueran admitidas, estas mujeres comenzarían a apreciar los buenos libros, lo que les llevaría entonces a cambiar sus temas de conversación frívolos por otros útiles, lo que a su vez les llevaría a cambiar sus hábitos de consumo y además a convencer a otras, etcétera, en un círculo vicioso. Virtuoso. Sí. Esta misma idea de que las mujeres principales, porque nunca se planteó que las mujeres del pueblo entraran en la Sociedad Económica de Madrid, promoverían el amor al trabajo, fue esgrimida por el mismo Campomanes un mes después. Hubo otros socios que participaron en otros mítines sobre si las mujeres debían pagar cuotas o no, etc. No voy a entrar en detalles, pero lo que sí quiero destacar es que la cuestión de las mujeres era en el fondo una cuestión sobre el rol de las mujeres de clase alta en la construcción del país. Es decir, lo que se estaba debatiendo era si las mujeres de clase alta tenían responsabilidad política. Sin embargo, el debate de 1775 se cerró sin concluir y no se volvió a reabrir hasta 11 años después. Y ahora vemos el debate que como se produjo después. A mitad de 1785, esta joven de 17 años, Isidra Quintina Guzmán y Lacerda, fue hecha catedrática honoraria de Filosofía Moderna por la Universidad de Alcalá. Y en esta diapositiva he puesto el grabado que el Memorial Literario distribuyó para sus lectores. Bueno, ahora no describiré las extravagantes ceremonias que tuvieron lugar, que fueron, bueno, con mucho detalle descritas en la prensa local. Pero el 25 de febrero de 1786, Guzmán y Lacerda fue nombrada socio honoraria de la Sociedad Económica de Madrid. Esto motivó que a continuación se propusiese a la duquesa de Osuna, que es esta que os he puesto aquí, también socio honoraria. La duquesa, esposa del entonces presidente de la sociedad, era famosa por su instrucción, pero también por su liberalidad, porque había pagado los álamos del Paseo del Prado. Probablemente fueron estas dos admisiones las que reabrieron otra vez la cuestión de las mujeres, en la que participaron políticos de renombre, eclesiásticos, reformistas y también dos mujeres. Aquí solamente citaré brevemente la intervención de Francisco Cabarrús y de Jovellanos, que son dos de los personajes más conocidos de la época, y la intervención de la erudita Josefa Mar. Cabarrús se oponía a la admisión de las mujeres alegando que la única posible contribución de estas a la felicidad de la República era como madres.
Sin embargo, Jovellano reconocía el talento de las mujeres y subrayaba las ventajas de admitirlas en la sociedad como modelo de comportamiento para otras. Pero creía que su naturaleza femenina les cohibiría a la hora de participar en las sesiones. Estos dos discursos contrastan fuertemente con el de Josefa Mari Borbón, que fue leído en la sociedad el 24 de junio y publicados después en el memorial. A Mari Borbón era una mujer instruida y respetada, una socia honoraria ya por aquel entonces de la Sociedad Económica de Aragón. Su memoria se tituló En defensa del talento de las mujeres y sus aptitudes para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres. Y era una defensa apasionada de las capacidades de las mujeres para participar activamente en la mejora del país. Como hemos visto, los hombres asignaban un papel pasivo a las mujeres, ya como consumidoras o como ejemplos de comportamiento. Sin embargo, Amar defendía que las mujeres eran capaces de inventar y mejorar las artes como los hombres, educar a los campesinos y artesanos y participar en actividades comerciales, promoviendo actividades comerciales. Y aquí he subrayado unas palabras. Dice: cotejar entre las obras del extranjero y nuestras para ver lo que se puede adelantar y decidir sobre las manufacturas que se presentan. Son cosas que cualquiera que tenga ojos y una mediana razón sabrá entenderlas. Hacer nuevos inventos en las artes, perfeccionar los conocidos, estimular a los fabricantes, labradores y artesanos a que trabajen con ventaja y perfección, calcular lo que falta en un país, aunque son cosas que piden meditación y noticias, no son materias tan abstractas que no las pueda comprender la mujer que tenga talento regular. O sea, esta era la posición de las mujeres. Y el 25 de agosto de 1787 se decidió que en lugar de admitir a las mujeres como socias a la Sociedad Económica de Madrid, que formaran una comisión separada, la Junta de Damas de Honor y Mérito, para tratar las materias propias de su sexo. ¿Qué materias eran estas y cómo las tratarían? Fue algo que las mujeres tuvieron que ir negociando sobre la marcha. Y ahora, bueno, la Junta, como he dicho, en 1800 contaba con alrededor de unas 80 socias, que la mayoría eran aristócratas y de una gran formación. Algunas dirigían tertulias en las que se reunían literatos, políticos, artistas y hombres versados en las ciencias, como el caso de la condesa de Montijo, que, como veremos, tuvo un papel relevante en la gestión de la Casa de Niños Expósitos de Madrid. Otras socias eran célebres por su erudición. Rosario de Cepeda, por ejemplo, se había examinado públicamente de matemáticas, lo que hoy denominaríamos física, en la ciudad de Cádiz. Isidra Quintana, ya la hemos nombrado, era la doctora de Alcalá, y a Josefa Mar, que era respetada por sus conocimientos médicos. Y en Tenerife, María de Betancur y Molina destacaba por sus invenciones en la industria textil. Bueno, son algunos ejemplos. Lo que quiero destacar aquí es que las actividades que la Junta llevó a cabo implicaban un conocimiento de la ciencia del momento. Las socias experimentaron con nuevas máquinas de hilar para ir más rápido y probaron nuevas formas de blanquear los algodones y las lanas y teñir las sedas. En las cárceles, además de medir el contenido de oxígeno de los calabozos, experimentan junto con uno de los químicos más relevantes del momento, Pedro Gutiérrez Bueno, las formas de purificar el aire. Pero es sobre todo en la Inclusa de Madrid donde la Junta llevaba a cabo las innovaciones más arriesgadas. Y eso es lo siguiente que explicaremos. Bueno, la Inclusa se había creado en 1567 y estaba en el centro de la ciudad, entre la calle Preciados y la Carmen, y la del Carmen, muy cerca del ayuntamiento. Y ocupaba una serie de casas viejas conectadas con pasillos y escaleras. Originariamente estaba gestionada por una asociación religiosa, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, pero cuando la Junta toma el control, en 1799, dirigían incluso un comité de tres clérigos, tres personas responsables de las finanzas y un miembro del Consejo de Castilla. Según las estadísticas del director de la Academia de Medicina, entre el 64 y 1787 se recogieron 16.699 niños, de los cuales 12.891 murieron. Esta enorme mortalidad era percibida por los contemporáneos no solo como un problema humanitario, sino político y económico. Bueno, para los pensadores del siglo XVIII, la riqueza de un país dependía crucialmente del tamaño de la población. Esto añade una dimensión política a la gestión de la Inclusa que las señoras, como veremos, supieron aprovechar. Bajo el liderazgo de la condesa de Montijo, la Junta comienza en 1789 la campaña para encargarse de la Inclusa. Para convencer al gobierno de que le ceda la gestión, la Junta utilizó básicamente dos tipos de argumentos, uno patriótico, que llamaré patriótico, y otro de género. Sobre el primero tenemos un ejemplo en el informe que la Junta envió al gobierno en 1793.
En este informe, la Junta explica que la enorme pérdida de vidas necesita la atención de un cuerpo patriótico. Sin citar las fuentes, la Junta aventura el ahorro de vidas útiles que pueden salvarse si las tablas de mortalidad de la inclusa, y cito textualmente, siguieran las de la población en general. Es decir, si los índices de mortalidad de la inclusa fueran los mismos que los del resto de la población. La Junta calculaba en este documento que si el número de niños que se abandonaban en España era de 8.000 al año, durante 30 años 76.800 no llegarían a alcanzar los 30 años de edad. La Junta señalaba que esta pérdida exorbitante necesitaba la más seria atención de un cuerpo patriótico que investigue las causas y ponga remedio. Y el otro argumento que utiliza la Junta para defender su idoneidad como directora de la inclusa es el de género. Esto se puede ver, por ejemplo, en la carta que la condesa de Montijo envía el 3 de julio de 1789, explicando por qué la Junta debe hacerse cargo de la inclusa. La condesa argumentaba que el triste y miserable estado de los niños necesita mejorarse de acuerdo con los preceptos que ordena la religión y la patria. Luego explica por qué esto deben hacerlo las señoras de la Junta en lugar de los hombres de la Sociedad Económica de Madrid. Dice, las mujeres tienen compasión, un afecto natural y gusto por los niños, paciencia y tienen gusto en acariciarlos y cuidar de ellos. Concluye diciendo que mientras los hombres gobiernan con sus talentos y sus luces las repúblicas, la manera en que las mujeres pueden contribuir a la pública felicidad es cuidando a estas criaturas inocentes. Bueno, pues finalmente, después de 10 años de negociaciones, en 1799, la Junta toma el control de la inclusa con una agenda de 5 puntos para disminuir la mortalidad de los niños. El primer punto se refería a remediar la forma en la que llegaban a la inclusa, muchas veces de sitios lejanos. Había relatos de cómo los niños eran entregados a los carreteros que seguían el trayecto desde el pueblo a la casa de expósitos. Durante varios días de viaje, los recién nacidos no recibían alimento, no se les cambiaban los pañales y tenían que soportar el sol y las inclemencias del tiempo. El segundo punto con el que la Junta quería acabar era lo que llamaban las enfermedades hereditarias y epidémicas, identificando y aislando a los niños contagiados. Su tercer objetivo era acabar con las infecciones aplicando medidas higiénicas. El cuarto era vigilar a las nodrizas, tema sobre el que hablaremos después. Y el último era controlar también el periodo de destete, periodo durante el cual morían muchos niños. Como veremos a continuación, las reformas que la Junta de Damas aplicó y los experimentos que promovió para encontrar métodos alternativos de alimentación estaban destinados a resolver estos puntos. 2 meses después de tomar a su cargo la inclusa, la Junta intervino en un acto público en el que aprovechó para hablar sobre su gestión de la inclusa. Una tal Josefa Diez de la Cortina, miembro de la Junta, comparó la época anterior en la que la inclusa se regía por un comité de hombres con la nueva época. La anterior inclusa era, según sus palabras, un insaciable sepulcro de niños. En cambio, en la nueva inclusa reinaba el orden. La economía sucede al desorden, la inteligencia a la ignorancia, un cuidado activo y celoso a la negligencia mercenaria. La humanidad se felicita de haber concebido un proyecto tan interesante. El Estado contará con nuevos individuos y las artes y oficios adquirirán nuevos brazos. Diez opone la negligencia mercenaria del antiguo equipo, sugiriendo que su única motivación era el salario contra la nueva actitud de las señoras activo y celoso, y acentúa la importancia política de su tarea. El Estado contará con nuevos individuos. La Junta, pues, construye su gestión como una alternativa a la anterior, que era descuidada y masculina. Y ahora a continuación veremos cómo organizaron la Junta el día a día en la inclusa, que según mi interpretación, sigue el ideal de la organización de las casas de alto rango. Uno de los cambios que la Junta introduce en la inclusa es la contratación de 6 monjas de la Orden Francesa de las Hermanas de la Caridad. En el contrato que la Junta les hace a las monjas se especifica cómo se han de realizar todas las actividades diarias, desde cómo se han de hacer las camas, hasta cómo deben ser fregados los suelos, hasta cómo se deben vestir los niños. Las monjas tienen que controlar que los bebés sean alimentados de noche y que se mantenga el orden en las salas. Para asegurar que las ropas se lavan correctamente, la Junta controla lavanderas y antes la colada la hacían las propias amas de cría. Y también dedican una sala especial para la ropa y los pañales para evitar los contagios. Los informes anuales de la Junta subrayan las medidas higiénicas que se aplican, como la desinfección diaria de los suelos, separar a los niños enfermos de los sanos y ventilar las habitaciones 2 veces al día. Una de las necesidades más urgentes de la Junta era controlar la entrada y salida de los niños.
Cada mes la inclusa recibía alrededor de 100 nuevos expósitos que debían repartir a las nodrizas. Algunos de los niños se criaban con las llamadas amas de fuera, que eran mujeres de artesanos o de campesinos que vivían a los alrededores de Madrid y que solo volvían a la inclusa cada 6 meses para recoger su paga. Estos niños eran los que tenían más posibilidades de sobrevivir. Algunos eran dados en adopción, pero el resto se criaba con las amas de dentro. Las amas que vivían dentro de la inclusa normalmente criaban 2 bebés y en épocas de crisis 3. El movimiento de estos niños era considerable. Cambiaban frecuentemente de amas. Algunos eran reclamados por sus familiares y la mayoría de las veces morían. En las casas de expósitos católicas era crucial que estos niños estuvieran bautizados y fueran correctamente enterrados en caso de muerte. Por todas estas razones, desde pagar a las nodrizas hasta registrar a los niños que morían, era crítico que los niños estuvieran identificados y se les pudiese seguir la pista. Es más, si las entradas y salidas de niños no estaban controladas, se podían producir todo tipo de abusos, tales como alquilar los niños a los mendigos o cambiar niños para ocultar las muertes y continuar recibiendo la paga. La Junta organizó el espacio de la inclusa y el tráfico de estos niños. Establecieron un estricto protocolo que comenzaba tan pronto como se recogía el expósito. La monja encargada de las admisiones de la noche lo inscribía en el libro de entradas de la casa y le anudaba un pedazo de pergamino en su muñeca. A veces los niños abandonados traían algún papel en los que se explicaba si estaban o no bautizados y su nombre. Después el niño era llevado a la habitación a una habitación especial para alimentarlo, excepto si no estaba bautizado, en cuyo caso se le colocaba en una habitación especial, o B, si estaba enfermo, en cuyo caso se llevaba a la enfermería. Las camas de los niños también estaban numeradas y este número se escribía en el libro de entradas. Cada mañana la monja de turno debía comprobar con el libro en la mano, según especifican en el reglamento de las monjas, la identidad de cada niño en cada cama. Para evitar confusiones, a las amas de cría se les entregaban bebés de distinto sexo. Y aquí hay algunos papeles donde se ve, por ejemplo, este Remigio José, que entró el 5 de octubre de 1802. Está en la puerta izquierda y aquí hay 2 números. Todavía no sabemos lo que son. Después, ¿qué más? Ah, y después cuando los niños morían, bueno, aquí hemos visto... Uy, no, a ver, perdón. Aquí hemos visto este niño falleció. Bueno, pues cuando los niños morían, se depositaban en el cuarto especial para ser enterrados. La evaluación de los índices de mortalidad era parte esencial del papeleo de la inclusa. Y aquí vemos. El índice de mortalidad servía fundamentalmente para comprobar si eran o no efectivas las medidas que había introducido la Junta, pero también para la propia imagen de la Junta como una administradora eficiente. Estos índices de mortalidad se hacían públicos. Se comunicaban en los informes anuales que escribía la Junta, se publicaban en la prensa oficial y muchas veces se reproducían en los tratados médicos. Aquí, en esta diapositiva, se puede ver una página de estos cómputos. Las entradas, salidas y pérdidas se registraban semanal, mensual y anualmente, como aquí, es el resumen del año de 1801. Tanto la terminología como la manera de disponerlas en líneas y columnas son similares a los libros de cuentas de negocios, por ejemplo, los que se encuentran en el archivo de la ciudad de Barcelona. También son similares el formato y la organización de los libros de cuentas de las casas nobiliarias, como los que se encuentran en la casa de la condesa de Osuna. A lo largo del tiempo vemos cómo estas estadísticas se fueron completando. En la figura de la derecha se puede ver un formulario de 1811, donde se anotan las posibles causas de defunción, la edad del niño y si esta ocurrió dentro o fuera de la inclusa. Y la Junta también mantenía otros 3 libros, que era uno el de la enfermería, donde los doctores tenían que escribir las recetas y cómo se tenían que administrar y los efectos que producían, el libro de cuentas, en los que se registraban los gastos de cocina, y el libro de ropas, los gastos de pañales. Como en las grandes casas nobiliarias donde la señora revisaba las cuentas, cada sábado la encargada de la junta, que se llamaban las curadoras, se reunía con la hermana superiora para revisar y firmar todos estos libros. O sea que aquí vemos cómo parece que están transponiendo unas formas de gestionar la información de un ámbito a otro. Y ahora lo que quiero hablar es cómo uno de los desarrollos más importantes que tuvo lugar durante la gestión de la Junta fue el aumento de responsabilidades de los doctores de la inclusa. Así, mientras algunos tratamientos considerados peligrosos o de dificultad, como sangrados, enemas y gotas para los ojos, habían sido administrados
habían sido administrados por el personal no especializado durante siempre en la inclusa, en la antigua inclusa, el antiguo reglamento que escribieron las señoras prohibía a las monjas hacer estos tratamientos sin el permiso de los médicos. Los doctores también tenían que enseñar a las monjas a examinar la calidad de las leches de las amas y la ausencia de heridas y costras que pudieran ser indicio de enfermedades. Esta evidencia ha sido presentada como una medicalización de la inclusa, es decir, una manera en la que los doctores extendían los límites de su autoridad. Sin embargo, en mi interpretación, el reglamento que establecía la autoridad del doctor por encima de las monjas era típico de la época, donde se estaban situando los expertos por encima de las autoridades religiosas en los asuntos relativos al conocimiento experimental. Porque, como veremos ahora, la Junta tenía la autoridad final en todos los asuntos de la inclusa. Las señoras examinaban el currículum de los médicos y cirujanos antes de contratarlo. De hecho, en estos contratos, además de especificar los salarios y las obligaciones de médicos y cirujanos, son muy explícitos respecto a la obediencia que los médicos deben a las señoras. Y ahora cito textualmente. Estos médicos deben estar sujetos a la voluntad de la Junta en cualquier empresa y resolución, indicando a las curadoras lo que les parezca debe innovarse o corregir. Lo que claramente significa que no pueden cambiar nada sin, por su cuenta y riesgo sin contar con ellas. Más interesante todavía, para el propósito de entender dónde residía la autoridad de la inclusa, son los experimentos hechos en la alimentación infantil. Como veremos enseguida, mientras los experimentos duraban, los médicos debían enviar regularmente informes sobre los resultados, sus posibles interpretaciones y debían pedir permiso si decidían hacer algún cambio en el experimento. Es más, era la Junta la que daba el permiso para hacer las disecciones anatómicas si se necesitaban. Pero junto a este control que llevaban las señoras de la Junta en la propia inclusa, encontramos una relación muy tensa con la Real Academia de Medicina. La Real Academia incluía a los doctores más famosos de su tiempo y era una institución muy prestigiosa en esta época. En pocas palabras, el apoyo público de la Real Academia a la Junta era muy importante. Quería decir que las medidas que ésta estaba tomando eran correctas y actualizadas. Sin embargo, hubo ocasiones en que la Junta no dudó en mantener su propia opinión en contra de la Academia. Esto, a su vez, causó muchas tensiones a la hora de establecer quién era el experto y la autoridad científica en base a qué. Este conflicto es patente en los llamados experimentos con leche artificial, que son los que veremos ahora. Porque a pesar de todas las medidas higiénicas y la mejora en el cuidado de los niños que introdujeron la Junta y la contratación de doctores y cirujanos extra, toda la economía de la inclusa dependía de las amas de cría. Siempre falta de fondos, solo las amas que no podían encontrar otra cosa trabajaban en la inclusa. Eran las peor pagadas de la ciudad de Madrid, pero además muchas veces tenían que alimentar a 3 bebés, lo que se consideraba un riesgo para sus vidas y la de los niños. Las fuentes de la Junta dicen que muchas veces el administrador no podía encontrar sino 30 o 34 amas para más de 100 niños. Es más, estas amas estaban expuestas a la infección de sífilis y otras enfermedades contagiosas. Encontrar un sustituto de la leche humana era pues una necesidad acuciante. Sabemos que la Junta llevó a cabo experimentos para buscar una alternativa a los métodos de alimentación en 1805, 1812 y 1817. En las dos primeras ocasiones, la Junta ensayó la leche de cabra y de burra y en 1817 probó una semilla vegetal que la condesa de Casaflores trajo de Cuba. Los experimentos consistían básicamente en alimentar varios niños con diferentes sustancias y condiciones y observar los resultados. Si el niño moría, que era lo más probable, la Junta podía autorizar una disección que prestaba atención especial al contenido del estómago. Eran testigos de estos experimentos los doctores de la inclusa, las monjas, la presidenta de la Junta y las curadoras. Y sabemos también que tres doctores comisionados por la Real Academia de Medicina atendieron los experimentos de 1805 durante los primeros días. Y ahora hay una cuestión que se plantea uno cuando ve estas cosas. Dice, ¿se puede decir que la Junta utilizó a los expósitos entonces para investigar y que no dudó en sacrificarlos en nombre de la ciencia? Bueno, esta interpretación contrasta con la posición que mantuvo la Junta en el caso de la vacuna de cabra, que ahora os detallo muy brevemente. En marzo de 1803, Juan José Heydeck, profesor de los Reales Estudios de San Isidro, intentaba demostrar que las cabras también podían ser utilizadas como vehículo para obtener la vacuna, en lugar de las vacas de la viruela. En vista de que carecía de voluntarios para probarlo, el protomedicato,
que era el máximo órgano en la regulación de la salud, ordenó que se utilizaran los niños del Hospital de los Desamparados y de la Inclusa. Sin embargo, sabemos que la Junta no obedeció la orden del protomedicato porque consideraba, en sus propias palabras, que la vacuna así obtenida era peligrosa e inútil. Su negativa, pues, a usar la vacuna obtenida mediante cabras sugiere que, en el caso de los experimentos para encontrar sustitutos de la leche materna, la Junta sopesó los daños de los niños a otras consideraciones. Probablemente debían estar bastante convencidas de que tendrían éxito. Y, a pesar de los riesgos, el éxito sería fundamental, dada la desesperada situación de la Inclusa. Ahora vamos a entrar a esto. Los experimentos con sustitutos de la leche materna eran frecuentes en otras casas de expósitos europeas. Muchos se basaban en la idea de que la composición de la leche variaba con la alimentación de los animales y, por tanto, se podía fabricar la leche más adecuada para la alimentación infantil. De hecho, los tratados sobre el cuidado físico de los niños aconsejaban a las amas de cría tomar ciertos alimentos para curar determinadas enfermedades de los bebés, como seguir una dieta animal para conseguir una leche alcalina que era considerada beneficiosa para curar los problemas de estómago. Eso lo explica Josefa Amar en su libro Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. Y relacionado con este tema de la composición, había unas discusiones también muy intensas sobre cuál debía ser la composición de las papillas y cómo deberían ser los aparatos para administrarlas. Por ejemplo, en 1788, la marquesa del Llano, miembro de la Junta, envía un esquema desde Viena junto con una receta de una papilla. Y veis aquí el esquema del biberón que envía. Las papillas se recomendaba que fueran de agua hervida y a la que se le iban añadiendo diferentes ingredientes, como vino, pan tostado, arroz, azúcar, miel o canela. Y la cantidad y la frecuencia con la que se debían alimentar los bebés también era objeto de polémica. Y, por ejemplo, Santiago García, que era doctor en este momento, en 1805 de la Inclusa, opinaba que los recién nacidos debían alimentarse frecuentemente. Estaba en contra de Antoine Foucault, que opinaba que los recién nacidos debían alimentarse frecuentemente y siempre que lo deseaban. García, este médico de la Inclusa, repito, defendía horarios estrictos y defendía ir aumentando la frecuencia desde dos veces al día para los recién nacidos hasta seis veces para los más mayores. Por ejemplo, en esta tabla, que es para los niños de dos días, niños lactantes de dos días, vemos que el tipo de alimento, se pueden ver el tipo de alimentos, aquí las cantidades y las horas. Y él recomienda una vez por la mañana y otra vez por la noche, a las 8 de la mañana y a las 4. En fin, con esto quiere decir que en 1805 y en 1812 la Junta lanza un programa de investigación, si lo podemos llamar así, para averiguar cómo influían todos estos parámetros. Los niños fueron divididos en seis grupos según su edad, siguiendo las ideas estas de Santiago García en grupos. Cada uno de estos grupos fue luego dividido en dos, uno que sería alimentado por las amas de cría y otro con leche de cabras. Tanto la cantidad de leche como el número de tomas diarias variaba según las diferentes edades. La Junta ensayó con leche de cabras alimentadas con pasto fresco y con cabras alimentadas con forraje de algarrobas y con paja. Ninguno dio buen resultado y los niños se enfermaron. Algunos bebían directamente de las cabras, como hemos visto en una de las diapositivas anteriores con este invento, y otros con los biberones. En algunas ocasiones se fijaron horarios y en otras se permitía a los niños alimentarse cuando tuvieran hambre. Pero ninguno de los ensayos con leche de cabra tuvo éxito. Los doctores de la Inclusa llevaban diarios de los experimentos, que hoy están perdidos, en los que anotaban los síntomas, incluyendo las diarreas, los vómitos, las desposiciones y las convulsiones. Esto lo sabemos porque sí que se han conservado cartas. Algunos niños enfermos se devolvían a sus amas y se recuperaban, pero frecuentemente morían. Las disecciones que luego se hacían revelaban una masa de leche sin digerir. Todos estos diarios y los experimentos se enviaban a la Academia de Medicina. Pero, sin embargo, como veremos, en la sección siguiente, la correspondencia entre la Junta y la Academia revela tensiones entre las dos instituciones. Y ahora
voy a entrar concretamente en el experimento de 1805, una vez que ya hemos visto el esquema general. El 18 de febrero comienzan los experimentos con leche de cabra, tal como lo acabo de describir. El 28 de junio la condesa de Montijo envía los diarios a la academia. Y en esta carta la condesa explica al director que la inclusa se halla en una gran necesidad porque contaba solo con 35 amas para 150 niños. La Junta pide la opinión de la Real Academia acerca de los experimentos para poder tomar una decisión correcta. En palabras de la condesa, porque quería responder a las esperanzas que su majestad y el público habían depositado en ella. Sin embargo, sin esperar la respuesta de la Academia, la Junta continúa investigando en el otoño. Y sabemos que en noviembre prueba un cambio en la alimentación de las cabras y en diciembre concluye que ninguno de los cambios de alimentación de las cabras funciona y entonces comienza unos ensayos con leche de burra. Sabemos que en el informe anual que la Junta de Damas elabora al final de año, en este diciembre, la Junta explica, este documento que es público, explica que todavía está esperando los resultados de la Academia. Pero, como vemos, ella continúa con sus experimentos. Y al final el informe de la Academia llega, pero llega casi un año después, en marzo de 1806, del año siguiente. Y la Junta primero explica que, bueno, ha habido unos pequeños problemas que no se ponían de acuerdo con la Junta, pero luego lo que es interesante es como primero elogia la gestión de la inclusa por parte de la Junta. Y entonces dice, la Real Junta de Señoras de Honor, reuniendo a la dulzura de su sexo, la ilustración propia de su clase y a sus talentos grandiosos, una generosidad sin límites, ha transformado aquella mansión en un albergue de beneficencia donde cada señora es una madre solícita y tierna y cada expósito un hijo querido, objeto único de todos sus cariños. Como vemos, los académicos están resaltando el carácter maternal de la gestión de la Junta, además de las características de la naturaleza femenina, la dulzura. Y seguidamente la Academia ratifica las conclusiones a las que había llegado la Junta, es decir, que la leche de cabra no era buena y que, por tanto, se hacía necesario probar otras. Y con mucha diplomacia, como veremos, la Academia reconoce que la Junta se había saltado su autoridad y que había ido probando con la leche de burra. Sin embargo, el informe hábilmente marcaba las diferencias entre la autoridad científica de la Academia y la Junta. Y aquí vemos lo que dice. La Junta ha excusado a la Real Academia de hacer este trabajo, es decir, de averiguar, de buscar una alternativa a la leche de cabras, administrando en su lugar la leche de burra. Y luego continúa. Así el ingenio, ayudado de la virtud, alcanzó tanto como el arte. Y así las señoras de honor, dando una prueba más de su ilustración y su celo, han establecido una regla inviolable en un asunto de incertidumbre. Aquí, como vemos, están poniendo el énfasis en la dimensión, están marcando las diferencias entre la autoridad científica de la Academia y de la Junta. Sin menospreciar los experimentos de la Junta, la Academia pone énfasis en la dimensión moral y deja el arte para la Real Academia. Bueno, a la larga la leche de burra tampoco funcionó, pero esto no lo sabían en este momento. Después, tenemos más evidencias indirectas de la implicación de la Junta de los experimentos en otras cartas que se cruzaron en 1728, mucho tiempo después, entre la condesa de Alagón, que era entonces curadora de la inclusa, y la ya anciana duquesa de Osuna. Estamos en 1728, estamos con el gobierno ultraconservador de Fernando VII y la Junta ya no era la sociedad ilustrada de finales del siglo XVIII, ya había perdido muchas responsabilidades. Sin embargo, todavía seguía encargada de la inclusa y seguía buscando alternativas a la leche materna. Aparentemente, la condesa de Alagón quería intentar de nuevo los experimentos con leche de cabra y deseaba examinar otras notas de experimentos previos. Y entonces le escribe a la duquesa de Osuna y le dice exactamente, como tú tuviste la curiosidad de llevar los apuntes de todo lo que se hacía y de las novedades que se notaban en las criaturas, te estimaríamos, mi compañera y yo, si nos quisieras hacer el gusto de dejarnos tus apuntes, que los copiaríamos y volveríamos al instante, pues nos serían muy útiles para la nueva prueba.
Bueno, desgraciadamente para nosotros la duquesa de Osuna no pudo encontrar sus notas, pero recordaba que a pesar de la vigilancia de las señoras, todos los niños murieron. La duquesa recordaba que las cabras tuvieron que ser alimentadas con paja, lo que hacía su grasa indigestible y se desvanecían así todas las esperanzas de que aquí se lograsen los felices resultados de los países extranjeros. Este informe negativo hizo que la duquesa de Alagón renunciase a la idea de los experimentos, a pesar de que el médico de la inclusa en aquel momento ya había escogido a los niños que formarían parte del experimento. Y, bueno, ya voy acabando. Hay otros experimentos, estos son los experimentos de 1817, que los citaré muy brevemente, son los experimentos que se hicieron con una semilla tropical, el nuevo sagú, que la marquesa de Casaflores trajo de Cuba. Durante 10 niños, 18 niños de la enfermería, aquí lo veis, 18, aquí los centrados, los existentes son primero 19, luego al final queda uno, y un recién nacido sano. Eran 18 niños de la enfermería y un recién nacido sano fueron alimentados con esta papilla del nuevo sagú. Bueno, durante los ensayos lo que sabemos es que el doctor de la inclusa, Pascual Mora, en aquel momento escribía diariamente y esta tabla es del 3 de octubre, donde especifica cuántos niños quedan. Algunas de las cartas que envía el doctor Mora son cortas y muy formales, como no he encontrado nada nuevo. Pero en otras, el doctor Mora explica las características del sagú y dice que son similares al algodón, que tiene una sustancia dulce, que tiene gluten. Es decir, que de alguna manera está haciendo partícipes a las señoras de todo lo que va pasando y de las características. Lo que sí sabemos es que en 1827 el doctor Mora publicó 3 volúmenes sobre medicina infantil que se llamaban El hombre en la primera época de su vida, en donde se presentaban los experimentos y el análisis químico del nuevo sagú, junto con una discusión de las propiedades de otras semillas tropicales. Sin embargo, en esta historia que cuenta Mora, en este libro, él era el único responsable de los experimentos y las mujeres solo servían para preparar las papillas de los bebés. Y bueno, ya voy a... Luego, si queréis, os explico más detalles, pero ahora ya voy a pasar a las conclusiones. Sí, ya está. Para concluir, me gustaría subrayar la tensión entre las dos identidades de la Junta. La Junta dentro de la inclusa y la Junta fuera de la inclusa. Fuera de la inclusa, las mujeres actuaban en la esfera pública acentuando su rol de tiernas madres y cuidadoras. Esta metáfora se utilizaba en otras muchas apariciones públicas de las señoras. Por ejemplo, en su gestión de la cárcel de mujeres, que no explico hoy. La Sociedad Económica de Madrid, la Real Academia de Medicina, los periódicos y las revistas, todos usaron categorías de género para caracterizar la gestión de la Junta. Tal como expresó el académico Ignacio Jáuregui, cada señora es una tierna y celosa madre y cada expósito su tierno hijo. Desde la sala del Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, las mujeres pudieron crear y comunicar conocimientos subrayando su naturaleza femenina. La Junta promovió la idea de que la ciencia contemporánea, importancia de la Junta es que promovió la idea de que la ciencia contemporánea era útil para solucionar problemas sociales. El alto estatus de sus miembros, su naturaleza femenina y su red de influencias daban a la Junta una gran visibilidad. Todas sus actividades eran elogiadas en los periódicos y otras publicaciones. Sin embargo, dentro de la Junta, dentro de la inclusa, la Junta tomaba sus decisiones claves, contrataba al personal, las monjas, los doctores, los cirujanos, y estaba involucrada tanto como los doctores, si no más, en aplicar medidas higiénicas y tomar decisiones para buscar alternativas a la leche materna. Aparentemente, las mujeres de la Junta estaban al tanto de los experimentos similares hechos en otras casas de expósitos, sabían utilizar la jerga médica y tenían autoridad para continuar o no los experimentos, o parar los experimentos. En el día a día, las mujeres aplicaron una aproximación económica para controlar los movimientos de niños y bienes. Los libros de experimentos llegaron hasta los doctores de la academia y fueron utilizados para discutir la digestión de la leche. Un campo muy interesante de investigación que está siendo explorado ahora actualmente es cómo esta gestión administrativa, esta forma de organizar el conocimiento y de trazar y de clasificar de alguna manera modificar la mirada de los
de los médicos está creando conocimientos. En el momento en el que los médicos tienen que estar rellenando estas tablas con casillas, tienen que estar poniendo estos números, tienen que estar identificando cómo, de qué mueren estos niños, se está creando un conocimiento determinado en una determinada dirección. Y como conclusión, en general, ¿qué diferencia a estas sociedades de otras sociedades de mujeres religiosas o científicas que se han descrito en uno de los artículos que he circulado? Se describe una sociedad de mujeres en el norte de Europa. Se puede ver que aquí lo que tiene especial es que en la Junta la religión, los valores patrióticos, el conocimiento y el género se mezclan. El cómputo de niños, por ejemplo, en la inclusa está motivado por la necesidad de comprobar los resultados de las medidas higiénicas que la Junta impuso y prevenir el maltrato de los niños, podemos decir. Pero, por otra parte, también era útil para asegurar que todos los niños habían sido bautizados antes de morir. Al mismo tiempo que la Junta buscaba un sustituto de la leche materna que incrementaba las supervivencias de los niños, bueno, si la encontrara, claro, la Junta resolvió un problema humanitario que también era político y económico, ya que se incrementaría la población trabajadora. La Junta tuvo una aproximación marcada por el género. Desde el principio, las actividades en las que la Junta podía intervenir fueron definidas como femeninas. Las mujeres de la Junta utilizaron esto como palanca para conseguir más responsabilidades. Y bueno, y espero que esta charla y la conversación posterior sirva para cuestionar esta imagen que hemos visto al principio del hombre blanco como creador del conocimiento y incorporemos a las mujeres. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies, Elena. Segur que hi ha preguntes. Ese es un tema un poco trágico. Però... Algú s'anima, John? Sí. Viena. De Viena, ¿no? Sí. Y esto, bueno, me ha hecho preguntarme, ¿no? ¿Qué me quita otras cortes, la conexión posible con Francia, con el mundo británico, etcétera, ¿no? Las vicisitudes que, sí. Históricas que previas y bueno, y en esos años con el tema de todas las guerras, la francesa. Sí, bueno, gracias. Sí, tienes toda la razón. Es súper importante. O sea, estas mujeres estaban completamente conectadas con todos los círculos de intelectuales. La duquesa de Osuna, por ejemplo, esta que hemos mencionado, vivió en París durante varios años y sabemos que se movía por los círculos de ilustrados. La condesa de Montijo también estuvo, bueno, se movió por Barcelona, pero también tenía una tertulia en la que participaban Jovellanos, Meléndez Valdés, su médico particular...
No, sí, creo que era Luzuriaga, o sea, que es que claro, todas estas condesas, duquesas, todos los que eran alguien en el mundo de la ciencia eran o sus médicos, o por ejemplo la duquesa de Osuna, su archivero, era académico de la historia, en fin, el que dirigía, el que cuidaba a los niños era también de la Academia de la Historia, el profesor de piano era otro intelectual que había viajado, en fin, o sea, sus empleados, todos sus conocidos, todos sus amigos ellas estaban en la creme de la creme. La duquesa de Osuna tenía una de las bibliotecas más importantes de España en aquel momento y tenía licencia para leer libros prohibidos, o sea que también estaba conectada con todas las corrientes intelectuales que llegaban. La duquesa de Montijo también estaba casada con uno que era el director del Seminario de Nobles, o sea, que también estaba con este mundo de... O sea, las conexiones son enormes. Y luego, aparte de las que hemos dicho estas, con Viena, con París, con Londres, muchas también viajaban a las colonias. Por ejemplo, esta que hemos visto que viajaba a Cuba acompañando a sus maridos, Rosario de Cepeda también estuvo en Nueva España. O sea, había un movimiento constante de bueno, esta es otra de las características de la Junta de Damas, que son capaces de llevar el conocimiento de que los salones elitistas, más ricos, más así de Madrid, a los tugurios las cárceles, las inclusas, o sea, que están moviendo conocimiento constantemente, sí. Una cosa que me gustaría, bueno, o comprobar es cómo se diferencia la gestión de la inclusa aquí en Madrid con otras casas de expósitos, por ejemplo en Barcelona. O sea, eso es un trabajo que queda pendiente y que es lo que me gustaría hacer más en el siguiente proyecto, es comparar cómo este tipo de gestión burocrática que hemos visto era particular de ellas o podemos encontrarlo en otros sitios y cómo... Bueno, pero esto no va evolucionando. Anet, sí. Vale. Porque es como si, digamos, el ámbito de la mujer son los niños, ¿no? Y que mientras el niño es simplemente un ser que no hay una preocupación por parte de la, desde el punto de vista político o desde el punto de vista patriótico, es una cuestión totalmente doméstica. Pero el momento en que interesa como un recurso para la población, un bien, se abre un espacio que, a pesar de la marginación que tiene la mujer en lo que es la ciencia y la vida pública, es un ámbito en el que puede y es reconocida como experta. Porque, digamos, trabajamos en otro periodo, en el momento en que está el auge de la paleología, ¿no? O los primeros criminales de menores, exigen la presencia de una mujer porque es la mujer que tiene compasión y la que entiende al niño, y en el momento que hay que juzgar en los juzgados de niños, pedían a la mujer como experta en el niño. Y se le da de repente un poder y un rol como especialista, en este caso incluso con papel de como psicóloga, ¿no? Que quieras o no, a pesar de la orientación, aquí hay una posibilidad, ¿no? Se abre un espacio muy interesante. Y que ya empieza en el siglo XVIII, pero que lleva hasta el siglo XX, ¿no? Porque es interesante. ¿En qué medida pueden aprovecharse de ello y cómo aquí se abren posibilidades profesionales, científicas? Sí, no. Totalmente, muchas gracias. Sí, ahora, bueno, esto no lo sabía, pero sí que me estoy acordando de otra investigación de Cristina von Ertzun, que está estudiando una red de mujeres en Estados Unidos hacia, no sé si me corrige Fernando, hacia 1870 o así, o 1890, una red de mujeres que se intercambiaban cartas acerca de observaciones de los bebés en casa. Y entonces argumentaban que las mujeres tenían como muchísima más sensibilidad y oportunidades de estudiar el desarrollo de los bebés que los hombres, que solamente los veían los hombres que se estaban dedicando a investigar la evolución de las destrezas, no sé qué, solamente los veían en ciertos momentos cuando aparecían por allí. Sin embargo, las mujeres tenían oportunidad de estarlos observando continuamente, tomar notas. Entonces, esto es un tema apasionante. Es un momento en el que consiguen encontrar un nicho donde son expertas.
exactamente en esto? Por algunas... Una pregunta ya, sí, Fátima. Sí, a mí me ha interesado el tema de la posible medicalización de estos niños en cuanto a la lactancia, pasar de la lactancia materna a la lactancia artificial. Y si hay constancia de si este procesamiento de la leche de cabra o de burra o estas semillas la realizaban los médicos, este procesamiento, estas diluciones o preparaciones, o lo hacían las señoras o lo hacían los médicos. Ya, pues no lo sé. Eso es una gran pregunta, no lo sé. La respuesta es que no lo sé. O sea, probablemente tocar las cosas, no lo sé, no me las imagino estar tocando. Me las imagino como supervisando. O sea, lo que sí sé es que la duquesa esta de Casaflores, la que trajo la receta de Cuba, la trajo escrita, sabemos por lo que dice el doctor Mora en 1728, que estas mujeres preparaban las papillas, porque era complicado, había que hacer cosas con estas, sí, pero lo que no sé si ellas mismas se ponían allí a hacer esto, cosa que lo veo, pero no lo sé, tengo ni idea, no lo sé. Y lo único que podemos decir es que tomaban notas, sabían lo que estaba pasando, eso es la única cosa que puedo decir, sí. Bien, no sé. Potser seguint aquesta línia, hi ha tota una qüestió del problema del gènere com a categoria historiogràfica. Sí. Aquí hi ha com diferents nivells en la teva història del problema, no? És a dir, clar, en algun moment aquestes dames semblen com unes heroïnes, no? Diguéssim, madrilenyes, sí. No? Que és un cert perill d'aquest tema, sí, no? Sí, no, és horrible, sí, me passa sempre esto, sí. No. Ara, ho estic dient una mica provocativament, diguéssim. No, però és que podria haver-hi una primera aproximació que és aquesta reivindicació de les dones com a actores històriques i punt, no? Sí. Diguéssim, és una aproximació relativament superficial al problema del gènere, no? Sí. Però clar, després hi ha un segon nivell que és l'exclusivitat femenina de la Junta de Dames, no? Que sembla realment un element no comparable fins i tot en altres llocs d'Europa, sembla, aparentment. Que aquest és un punt fort i molt interessant, diguéssim, no? És a dir, en totes les societats científiques i culturals europees de la Il·lustració, etc., resulta que a Madrid hi ha una societat exclusivament femenina i aquest seria un segon punt de reflexió sobre gènere. Sí, sí. I hi hauria un tercer punt, que per mi és el més interessant, que està relacionat amb el que preguntava la Fàtima, que és que en el fons aquí hi ha el coneixement sobre la lactància infantil és una espècie de coconstrucció entre experts, metges, químics i dones? És a dir, estem parlant de gender construction of alguna cosa, of knowledge en aquest sentit? És a dir, sense la participació, si comparéssim, per exemple, crec que has parlat d'un tractat d'un metge que publica posteriorment... Sí, el doctor Mora, no? Si comparéssim els tractats mèdics sobre alimentació infantil a diferents llocs d'Europa, podríem demostrar que una participació activa de dones en el context aquest de la Junta de Dames dona com a resultat una interpretació o unes teràpies o unes conclusions mèdiques diferents en funció de la participació de les dones, perquè aquí tindríem un tercer punt de gènere molt fort i molt interessant. Sí. Bueno, no sé, és massa complicada la pregunta. No, és massa complicada. No, gràcies. No, què va. No, és la gran pregunta. O sea, ¿hasta qué punto el género, estamos modificando las prácticas por el hecho de que sean mujeres las que las estén haciendo, tengan una mirada diferente? Bueno, no lo sé, la respuesta es no lo sé. O sea, una primera aproximación sería, bueno, comparar cómo se gestionaba la inclusa en otros sitios en los que no estaban las mujeres haciéndolo. No sé, es complicado porque... por las fuentes, porque al final la historia la escriben los hombres, o sea, la están escribiendo los médicos y no sabemos, ¿sabes?, hasta qué punto esto que hablábamos, estaban haciendo las mujeres cosas o diluciones o no, o sea, Exacto, sí. Porque, o sea, por ejemplo, lo que sí he encontrado es una carta, o sea, cuando llega la semilla esta de sagú a la inclusa, hay una carta que las mujeres de la Junta escriben a la Sociedad Económica de Hombres diciendo, mire, hemos encontrado una semilla que puede servir para la alimentación y podíamos intentar aclimatarla al suelo español, ¿no?
Dice, los experimentos los está llevando a cabo la duquesa de no sé quién y no sé cuánto. Se están llevando a cabo bajo la dirección de la duquesa, no sé qué. Bueno, eso es una carta que eso está tachado y pone, están bajo la dirección de los médicos de la inclusa. Entonces, ¿quién tachó esto? ¿Por qué lo tacharon? ¿Y qué estaba pasando? No tenemos ni idea. O sea, es así. O sea, lo único que yo puedo decir aquí es que aquella señora estuvo en Cuba, aquella señora vio que aquella semilla en Cuba funcionaba y la intentó traer a España como remedio para esto. Esto es el único hecho diferencial que puedo... ¿Cómo las prácticas? O sea, y la única pista por la que yo me quiero meter aquí es a partir de este tipo de la gestión burocrática, ¿no? Porque ahora hay unos trabajos súper interesantes sobre cómo la gestión burocrática en hospitales cambia la manera de hacer conocimiento y el hecho de estar en un hospital cambia la manera de gestionar. Entonces, ¿hasta qué punto estas mujeres están trayendo las prácticas de la casa? Porque también sabemos desde la Edad Media y todo eso que los niños se cuidaban en las casas. O sea, ¿hasta qué punto, digo los niños, los enfermos, hasta qué punto todas las prácticas que van a los hospitales están importando masivamente la forma de hacer de las mujeres en las casas, tanto cuidando con la cama, fregando, ventilando, todo este tipo de cosas, como las técnicas domésticas entran en el otro lado? Pero claro, ¿cómo estas mujeres particularmente hacen qué? ¿O es en general una cosa que está en la cultura de la época, sabes? Esto es lo que es difícil de seguir. No, no. Sí, eso que hablábamos. A mediados del siglo XIX sí. Hay un reparto cuando se plantea una nueva sensibilidad en relación a, bueno, pues con, después de las guerras napoleónicas y con todo lo que la guerra de Crimea, etcétera, en relación al estilo de los militares heridos en campaña, en todo el montaje de lo que es el humanitarismo de guerra, aparentemente está liderado por hombres, ¿no? Pero lo que es el despliegue de la acción humanitaria de guerra, recae sobre las mujeres, sobre todo cuando realmente se plantea la eventualidad de un socorro en el contexto de la guerra. Y aparece perfectamente argumentado la idea de que es el sexo humano, el sexo compasivo, ¿no? Sí. Esa realidad abre un espacio de oportunidad a las mujeres en el contexto de la profesionalización, porque de hecho el surgimiento de lo que podemos considerar la enfermería moderna, que tiene mucho que una deuda muy importante con el tema de la atención en emergencias como puede ser la guerra, está muy ligado a ese surgimiento de la enfermería moderna como una profesión, digamos, con reglada, sujeta a una formación, etcétera, está muy ligada a todo esto, a este espacio de oportunidad que se brinda al sexo compasivo, ¿no? Ahora, lo que sí ves es que, bueno, en el caso concreto de la Cruz Roja, en las mujeres se organizan en comités de damas, Sí. El caso concreto de las guerras del sexenio, Sí. Especialmente, bueno, el cantonal es una cosa de los meses, pero la carlista pues desde el 72 al 76, y el Comité de Damas Central de Madrid tiene un dinamismo, y la duquesa de Nicasí, que es el alma de ese comité, sí. con alguien como Concepción Arenal, etcétera, son unas piezas claves en todo el despliegue de la intervención humanitaria. No, pues sí. Además, ahora, el monopolio es en las prácticas, en la elaboración, digamos, en todo lo que es el desarrollo teórico, da la sensación que están sujetas a una jerarquía, ¿no? Sí, pero probablemente si luego empiezas a bucear allí, a lo mejor ves, pues esto, como pasaba aquí, exacto, conflictos, sí, todo el tiempo, y bueno, y autonomía, y cosas de estas, sí, eso. Está bien, porque, o sea, una de las
de las conclusiones que uno llega, si se para aquí y nos sigue mirando más allá, es que es como si se cerrara un espacio, porque el momento de la Junta de Damas es un momento muy concreto y después se cierra y entonces parece que en el siglo XIX las mujeres a su casa. Pero claro, si te pones a estudiar después lo que pasa en el siglo XIX, vuelves a ver otra vez estas brechas y esto es súper interesante. O sea, ¿más preguntas? ¿Oliver? Sí. Bueno, estamos muy al final del siglo XVIII. Sí, pero es antiguo régimen, sí. ¿Y cuando pasamos sí. al siglo XIX? Sí. A la edad, bueno, burguesa, que supuestamente es más meritocrático, eso cambia fundamentalmente, ¿no? Y los mecanismos de la exclusión de mujeres no son incluso más fuertes, ¿no? En el siglo XIX, algo así. Después del Océan es muy difícil de imaginar, ¿no? una junta de damas que gobierna una casa de expósitos y todo esto, ¿no? Y creo que lo tienes claro, pero hay que apuntar que es muy del Océan Regime, ¿no? Por ejemplo, sí. Y cuando pasamos sí. al siglo XIX, las cosas cambian dramáticamente y algo así es casi no imaginable. Sí, pero sí, no. No, sí, o sea, toda la razón. O sea, de hecho, o sea, esto se supone que será como el capítulo segundo, tercero del libro y habrá un primer capítulo en el que explico un poco la relación de los reformistas estos con esta nobleza, ¿no? Porque un tema crucial que veo yo, que yo he estado mirando ahora en el siglo XVIII, es la alianza que tienen estos reformistas con este tipo de esto y con las, que lo veremos, lo explicaré en el viernes, con las élites reformistas eclesiásticas, o sea, con la Iglesia. Y cómo estas mujeres, por un lado, juegan un papel, digamos, de bisagra entre los mascarcas o no sé qué y los jansenistas o los reformistas que están buscando un nuevo papel para la Iglesia. Por ejemplo, la duquesa de Montijo, esta está muy relacionada con, bueno, de hecho traduce un tratado jansenista sobre el matrimonio que le encarga el obispo de Barcelona, del Climent. O sea, que las conexiones con las élites ilustradas son muy profundas, no es solamente porque sean ricas o poderosas o tengan tierras, que también, pero sobre todo porque los en este momento las que hay en esta junta, si te pones a mirar las biografías, están muy relacionadas con este tipo de, con esta nueva religión, digamos, y por esto este entramado entre patria, religión y es interesante. O sea, esto lo tengo que acabar de ver. Creo que no estoy de acuerdo con lo que acaba de afirmar sí. porque el siglo XIX ofrece nuevas posibilidades. Es lo que hemos hablado de... Dentro del espiritismo, las visitadoras de las cárceles, o sea, es cierto que cambia y no está tan claro. Ahora no tengo un ejemplo de una junta femenina por parte de la desgracia que vivía, pero el siglo XIX, con su nueva. Bueno, sus cambios, abre espacios nuevos. Lo que ha dicho John sobre aquella junta de damas de la academia. O sea, es que lo que pasa es que en cada siglo vas mirando. Y también hablamos de la ciencia, en todos los ámbitos. Por lo tanto, es otra dinámica, pero vuelven a tener su algunos encontrar su espacio, ¿no? Sí, es otra dinámica. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que hay que matizar bien las diferencias, que esto es antiguo régimen.
Eso estoy de acuerdo, y que entonces tiene una dinámica diferente, como has dicho tú, pero que eso no quiere decir que cierre más o menos. Xavi, tú tienes una pregunta, ¿no? Sí, nada, muy brevemente. No, pensando en la imagen desde New Yorker, ¿no? Ah, sí. Claro, escuchando el paper, sí. Claro, no parece tanto como que estés añadiendo figuras femeninas a esa imagen, no, sino abriendo otro mundo. Es decir, lo que estás revelando tu estudio y otros muchos, es que hay como una especie de mundo paralelo. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Otra realidad. Sí, es como si no hubiera mirado en las casillas del submarino este, claro, que hay otras puertas. Sí, que se abren. Sí, ¿no? Y yo sí. Solo tenía una pregunta muy concreta, y es que sí, has dicho que las amas externas, sí, conseguían que los niños vivieran más. Y eso, sí, se explicaba de algún modo en ese momento. Es decir, podemos, sí, imaginar que están menos sujetos a contagio, que están mejor alimentados, etc. Pero eso, en el fondo, lo que indicaría es que esas mujeres que están cuidando niños fuera de incluso saben cuidarlos mejor, saben, quiero decir, tienen, sí, más conocimientos, no lo sé. ¿Habrán, has encontrado algo sobre eso? Sí, 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 de esto se habla muchísimo, porque claro, era una de las cosas. Sí, sí, bueno, lo que se sabe es que el hospital este, la casa de expósitos, era eso, era un foco de contagios bestial, porque claro, los niños estaban así, y por mucha higiene que se tuviera, por mucho esto, los niños pasaban de una ama que a lo mejor estaba contagiada a otro, mamaban de un, o sea, era imposible controlar aquello. Sí que se sabía. De hecho, la inclusa de Londres, la, no tenía amas internas, eran todas externas. O sea, tenía un sistema para llevar a los niños a todas las parroquias de los alrededores y para externalizar la función esta. O sea, ya se sabía que las posibilidades de sobrevivir en una esto eran bajísimas. O sea, era un problema común a la inclusa de París, a la de Moscú. Y en Londres ya te digo que habían externalizado el servicio de amas de cría claramente. Claramente. Lo que sí que había también era un control sobre las amas externas. O sea, cuando tú dejabas a los niños, había un párroco del pueblo que tenía que ocuparse de decir que aquella señora era de buena vida, tal, que vamos, o sea, que no, que moralmente era aceptable que estuviera con ellos. O sea, había un control, y posteriormente había hasta visitas de las señoras a las casas donde habían dejado a los niños. O sea, esto se ve, pero esto es ya estamos hablando de más posterior, de años 20 o 18, tengo cartas de la mujer de Osuna que le dicen: acuérdate que tienes que ir a visitar a tal casa y tal casa. O sea que sí, sí. Sí. Y luego había, bueno, pero eso es otra cosa, había todos unos tratados sobre qué ama de cría era buena o cuál era mala, pero si eras pelirroja eras malísima, si eras morena eras buena. O sea, había diferentes categorías de y como, bueno, también si eras buena persona, eso también influenciaba la forma de que el niño sería después, en fin, bueno, muchas cosas. Daniele, Daniele. Sí, yo tengo una pregunta bastante naive. Esas son las peores. ¿Cómo soy hombre y soy ignorante del tema? El tema, claro, de las tareas de las mujeres, de la manipulación que te has leído, sería muy interesante, pero parece ser que estas tareas, aparte de las semillas, no las hacían ellas, sino, imagino, o se la dan o médicos o servidores, imagino, en tareas más prácticas, porque eso había sido interesante también pensando que en laboratorios en el siglo XX, a veces para determinados instrumentos de precisión, eran las mujeres eran mejores, porque a veces tenía una manualidad muy superior. Pero sí, mi pregunta es bastante naive en el sentido que es, aparte de esta de centrarse en estas cuestiones de los niños, una de esas mujeres en sus viajes, en sus contactos, desarrollaron también otros intereses científicos que no tenían nada que ver con esto, no sé, en astronomía, en meteorología, en lo que sea, no sé, por supuesto, o se centraron solo en este ámbito. A ver, bueno, la pregunta concreta esta es que sí que tenían muchísimos más intereses. O sea, por ejemplo, sabemos que la duquesa de Osuna pues tenía un telescopio en su casa, lo compró, no sé si lo utilizaba o no, sabemos que lo compró, sabemos, analizando la biblioteca o la librería, bueno,
personal de ella o los libros que encargaba, bueno, tenía intereses en por ejemplo, en todos los libros sobre mujer de ciencia que había de física para mujeres o este tipo de cosas, ella los había comprado, o sea que sí, tenía muchísimos intereses. Y cuando estuvo en París, muchas de ellas se sabe que asistieron a los cursos de química que había en aquel momento para señoras o, bueno, para el público en general. Sí, datos así... es que es difícil todo, o sea, encontrarlo es todo difícil. Solamente te puedo decir, esta es la duquesa de Osuna, sé otras que tenían también, habían estado en estos cursos y... cómo educaban a sus hijos, por ejemplo, eso también te da otra pista, a sus hijas te da otra pista de qué consideraban importante. Por ejemplo, los libros que tenían para de educación, también ves que tenían muchísimos intereses en esto, de la astronomía, de la química sobre todo, de la física menos, la verdad, de la física menos, pero aparte de la astronomía. Y luego estaba todo el tema de la agricultura y la economy, esta, la agricultura y el procesado de que era también, como he dicho, era parte de la ciencia del momento, o sea, cómo hacer un buen pan, no sé qué, también había un montón de libros dedicados a la gestión de la economía doméstica que también estaban interesadas. La botánica, también sabemos que muchas de ellas, había una que estuvo, era alumna del... sí que publicó un libro sobre el cultivo de la cebolla. O sea, sí que hay datos así puntuales. Josefa Mal, por ejemplo, tenía... bueno, esta era una erudita en todo, sí, y fue miembro honorario de la Academia de Medicina de Barcelona. O sea, que sí que hay... vas haciendo catas y sí que ves que tenían intereses muy variados, muy variados. Y luego, si miras, pues, la gente que se reunía con ellas, también te puede dar otra pista de lo que se hablaba. No sé. La pregunta tenía otro aspecto que ya me he olvidado al principio. No. Está bien. Jordi. Sí, no, es muy curioso cuando estás hablando de los experimentos estos y que ves que solamente queda un niño después de los 10 días, que digan tiernas madres, sus hijos queridos, sí, sí, no, pero no puedo decir más. O sea, es así, o sea, lo único que puedo pensar es que, claro, la situación es que se iban a morir de todas maneras. O sea, si había solamente 30 mujeres para alimentar a ciento no sé cuántos niños, esos niños se iban a morir. Y entonces era como, bueno, pues intentamos, es como los tratamientos estos contra el SIDA, que no están probados en no sé qué, pero lo das, pero a lo mejor se salvan. O sea, es la única analogía, después de darle muchas vueltas, que puedo pensar es en esto. O sea, cuando tú tienes a un paciente terminal y tienes una droga que podría servir, ¿qué haces? ¿Se la niegas? O sea, es la única cosa así que... Sería que ellas tienen muy asumido el método experimental, ¿no? Hay que probar y... No, es método experimental, es como el último, o sea, yo es que las veo como en una situación como de emergencia, o sea, tú las ves que están haciendo estos experimentos y que los de la Academia de Medicina están pensándoselo, ¿sabes? Sí, y entonces ellas deciden meter la leche de burra, o sea, es como una situación como de... ¿sí? Emergencia. Tú tienes a no sé cuántos bebés llorando de hambre y les das lo que tienes ahí. Y entonces intentas organizarlo de una manera que luego eso pueda servir para... Tienes conocimiento científico y más intentar salvar con los medios que tengas porque sabes... Eso por un lado, pero después tienen como un rigor en el sentido de que ves que no, vamos a hacerlo bien, vamos a separarlos, vamos a llevar los diarios, vamos a hacer unas disecciones, o sea, que no es vamos a dar lo que sea a ver qué pasa, sino en estos experimentos al menos... ¿sabes? Tienen como una frialdad o una sangre de eso, de decir, no, a ver, vamos a diluir tanto, vamos a echar tanto, vamos a leernos lo que se ha publicado, porque hay que tener en cuenta que luego se iban publicando allí en los tratados estos niños que se han alimentado con vino, con sopas, con no sé qué, o sea, estaba toda esta literatura paralela, que es inconcebible ahora, pero era lo que... Bueno, John, sí... Es casi un ser en potencia, o sea,
los dos, años, sí. Sobre todo el primer mes, el primer año, sí. Los dos primeros años y sí. Los 5 años. Y luego hay una cosa que, entonces, claro, supongo que de ensayo o lo que sea. Y luego yo creo que hay un. Bueno, pues la práctica de este tipo de ensayos, cuando menos estaba pensando en todo lo, en cómo se gesta el tema de la vacuna, ¿eh? El de la vacuna contra la viruela y cómo se difunde y cómo, bueno, y son experimentos que no dejan de reproducir también un tipo de pauta muy similar. Y esos experimentos que son exitosos en su momento y que además se desarrollan en un ámbito de clases sociales altas, por lo menos en un primer momento, y además se utilizan esos experimentos para que la gente los emule, tienen, yo creo que pesan sobre este tipo de metodologías a la hora de otros recursos que hay que ver cómo buscar la manera de o sea, la preocupación por la población, por el peso, la importancia de la demografía, etcétera, pues va, no sé. Sí, es que es, bueno, es que de fet, jo recordava, hi ha un article molt antic que fa molts anys a mi em va impressionar molt, de Charles Gillespie, crec que el director de tesis d'Antoni Malet, Charles Gillespie, que es deia The Natural History of Industry, no? I és un intent d'intentar explicar com a finals del segle XVIII hi ha tota una sèrie de pràctiques taxonòmiques, sistemàtiques, de trial and error, de prova i ajust en diferents mons experimentals lligats amb pràctiques artesanals que són molt similars. Sí. I, per exemple, el que estaves explicant, les taules aquestes que apareixen sí. Amb els nens són molt semblants a les taules de la tintura i de les fórmules tintòries, i ara provem, li posem una miqueta més de tal substància a veure com queda el color. I ara, doncs, no, li canviem aquesta i li provem l'altra. I és un assaig i error molt cru, en certa manera, no? Però que té la seva lògica, té la seva racionalitat en el context fonamentalment de la segona meitat del XVIII i probablement les primeres dècades del XIX. I probablement aquest tipus de cultura experimental sí. Es repeteix sí. En molts àmbits diferents. Sí. Sí. Probablement. Tota que això també volia afegir, ja que he comentat això, si creus que els altres experiments que has citat sobre tintura, l'oxigen de Gutiérrez Bueno, si tenen alguna cosa en comú o si aquests experiments et donen més joc per la teva tesis més de gènere que no, és a dir, fins a quin punt els altres experiments són equivalents o no, és a dir, avui ens has presentat sobretot l'experiment sí. De la lactància infantil, no? Sí. Però si analitzéssim en detall els altres experiments, et serien més útil per treure conclusions més contundents, més robustes, diguéssim, o creus que no? O sigui, en castellà, el divendres... Ah, bueno, bueno, és igual. Inspenis. O sea, el viernes sí que hablaré sobre otras prácticas en la casa, lo que llamaban la casa rural, esta de las prácticas de hacer jabón. Y entonces ahí se ve claramente las prácticas que llamaban o económicas, cómo era así. O sea, eran tablas exhaustivas, de ahora echamos no sé qué, y que se las leían aparentemente, las hacía. O sea, es una cosa muy incomprensible desde nuestro punto de vista que eso fuera dirigido al público en general. Y ahora vamos a probar cuántos gramos de pan se obtienen echando no sé qué, ya echamos sal, ya... O sea, este tipo de cosas... Estaba en la cultura científica de la época totalmente. Y sí que las mujeres, muchas de estas, también intervinieron en los experimentos en las cárceles para mirar qué cantidad de oxígeno había y después se quemaban durante varios días, espliego, romero, no sé cuántos, y luego se medía la cantidad de oxígeno, después... O sea, que sí que eran este plan así de parámetros. Si esto me podía dar... O sea, lo que estoy viendo es que las mujeres estas intervienen en unas prácticas muy, muy concretas y que están relacionadas con estas sensibilidades femeninas que decimos o esta identidad femenina que se estaba construyendo. Están en las cárceles de mujeres, ¿por qué? Bueno, pues por lo mismo, por esta idea de que ellas eran más compasivas o que ellas podían intervenir en la educación de las mujeres. Era una cosa así. No sé si de ahí podemos sacar si las hacían de diferente manera que los hombres. O sea,
No insistiré. Es que es la pregunta clave, pero es difícil de... Judith, ¿una pregunta? Sí. No. Pero que me parece que también son cosas que igual hay que tener en cuenta. No creo que en ningún momento especifiquen la parte está de hijos del pecado, por ejemplo, pero sí que es verdad que normalmente los niños que se daban eran pues eso, mujeres solteras o bueno, no sé. Es nada, muy interesante esto, sí que abre, sí, se abre otro campo. No, o sea, los niños básicamente, los que había allí eran de los hijos de los pobres. Eso se sabe porque hay estudios que han relacionado las malas cosechas y los años de peor pobreza con un aumento bestial de los niños en la inclusión. O sea, se llevaban allí porque no los podían alimentar. Eran los hijos de los pobres, básicamente. Porque luego había otros sistemas para estos hijos del pecado que también llevaban ellas, que tenían lo que llamaban la sala de reservadas en unos sitios que eran para estas mujeres que no querían que se supiera su identidad. Solamente podían ir, no sé si una o dos veces, la tercera no podías ir, pero era un sitio donde allí estabas oculta durante los últimos meses, dabas a luz o parías allí y nadie sabía quién era. De hecho, solamente había una monja que era la que conocía la identidad de las demás y ninguna se veía, o sea, había como sitios especiales para esto, que no era llevar el niño a la inclusa. El niño a la inclusa se sabía que, bueno, que las probabilidades de recuperarlo eran bajas, pero sí que había toda esta historia de hasta qué punto... Sí, bueno, estás consintiendo que exista una inclusa, sabiendo que hay tanta mortalidad, estás legitimando el infanticidio, digamos, porque si ya sabes que allí los niños van a morir, ¿hasta qué punto esto es como una doble moral? Eso se ha planteado también, eso por un lado. Luego está el problema del niño, que eso es un problema que a mí también le estoy dando vueltas y no acabo de entenderlo, porque justo en esta época, en 1790, 1800, es cuando hay más cosas, es cuando nace la literatura para niños, es cuando el niño empieza a tener como una identidad propia, porque sí que se ha disminuido mucho la mortalidad de la infancia en este momento, con lo cual se está como creando al mismo tiempo, que es verdad que morían muchos, se está creando una revalorización de la infancia, del niño, del amor maternal, o sea, todo Rousseau, todo esto, o sea, que sí que se está creando, hay un discurso paralelo a esto, o sea que, bueno. Y en ese caso, por ejemplo, porque decías de los libros para niños, sí. Para los pobres no iban a ser. No, claro. Entonces me refiero, no sé hasta qué punto el tema de clase en este punto marca una diferencia crucial, ¿no? Es como sí. Cuando empiezan sí, a bueno, mujeres, la primera mujer que se educa sola. Sí, bueno, sí, eso bueno, es que bueno, eso yo lo doy por súper supuesto porque es antiguo régimen. Entonces, como es antiguo régimen, hay como dos clases, están los pobres y los ricos, y las mujeres ricas son diferentes a las mujeres pobres. Las mujeres pobres eran para helar y no sé qué, no se planteaba otra cosa. Y bueno, o sea, es sí, todo es sí, es antiguo régimen, es así. No sé si te he contestado. Bé, potser suficient, deixem aquí, potser. Moltes gràcies, Helena, gràcies a tots. Ha sido un placer. I espero que us animeu a tornar demà. Moltes gràcies a tots.